Karlovy Vary es una ciudad del oeste de Bohemia que se ha hecho mundialmente famosa por numerosas razones. La más importante, sin duda, es su balneario, conocido también como las Termas de Carlos. La leyenda cuenta que en 1350 el emperador Carlos IV estaba de caza y descubrió por casualidad el primer manantial. Fue entonces cuando fundó la ciudad. Desde entonces, gentes venidas de todos los rincones del mundo han probado los beneficios del agua. El contenido mineral de la misma, que brota caliente y tiene un leve sabor salado, hace que quien la tome mejore notablemente de sus diversas dolencias, desde digestivas hasta nerviosas. El movimiento de gente de Karlovy Vary es constante y prueba de ello es que cuenta con un aeropuerto internacional. Porque, como se sabe, este rincón de la República Checa no solo se vale de sus fuentes termales para atraer al turismo. Su licor de hierbas, el Becherovka, es otra buena baza para que venga la gente, lo mismo que su enorme oferta artística y cultural. El Festival Internacional de Cine, que se celebra en julio, por ejemplo, reúne todos los años a conocidas estrellas de la gran pantalla. Y, por supuesto, otro imán indiscutible de la ciudad es el cristal de Bohemia. La fábrica Moser se fundó en 1857 y todavía trabaja los materiales de forma completamente artesanal. La masa se elabora con arena de cristal, cal y óxidos de hierro. Después se moldea, se sopla y finalmente se introduce en el horno. Para aguantar el calor, cada empleado de Moser bebe una media de 15 litros de líquido al día. Otro apunte. Casas reales de multitud de países adquieren aquí sus vajillas, aunque hay lista de espera de casi un año para los encargos especiales. El precio de este cristal es bastante elevado, pero las piezas que se adquieren tienen una calidad extraordinaria y por eso la inversión merece la pena. Eso sí, hay que tratarlas con mimo porque son extremadamente frágiles. Que nadie olvide este dato cuando vaya a meterlas en su maleta.